Bienvenidos a un nuevo unboxing, ¿vale? Tenía cosas pendientes también. Aquí hay mezcla de novedades con tela que tenía pendiente Panini. Y nada, voy a empezar. Tengo dos cajitas aquí, intentaré ir cogiendo por un lado y por otro, ¿vale? Bueno, vamos a ver, empezaremos por la grapita. Nightwing 1 y 2, ¿vale? Sabéis que yo no soy muy de grapas, pero es que Tom Taylor y Bruno Redondo... Yo cuando veo esto, vamos, que no puedo esperar. Necesito ver esas grapas, sí o sí. Promete mucho. A nivel gráfico promete mucho. Yo os diré a nivel de trama qué me ha parecido, pero es que tiene muy buena pinta. Pero bueno. A ver, Nightwing, esa nueva época. Qué pasada, tío. Qué pasada. Que uno redondo hace tiempo ya que me tiene cautivado, sin duda. Veremos a ver ese Nightwing, qué tal está, si cumple lo que promete o queda en un fiasco. Luego, más grapitas, he cogido dos que mira, me ha hecho tilín. Batman Reptil, más que nada lo he cogido. A ver, es que Liam Sharp a mí, es que este dibujo a mí me tiene ganado. Pero bueno, ya os diré, porque en Batman ya sabemos también muchas veces lo que pasa. Y esta que todo el mundo habla bien. Y solo faltaba ver que está nuestro amigo Ángel Martínez Bueno, Álvaro Martínez Bueno, perdón. Y es que este dibujo es... Ya veréis, promete mucho. Veremos a ver qué tal. Veremos a ver esas cuatro grapitas qué tal. Luego, no sé si os acordáis, y que eso os dejaré luego el enlace por aquí arriba, de mi visita a la comisaría, el día que presentaron una de las obras de la nueva, incluida la nueva revista Kame Kame. Vale, ya os dije que apoyaría esa iniciativa, por supuesto que la haré. Y para empezar, mira, por ejemplo, tenemos aquí uno dedicado. ¿Vale? Acordaos que presentaban Stolak y Carreras esta obra. Adarmist, ¿ves? ¿Lo veis? Vale, pues lo tenéis dedicado aquí. Y vamos, esto haremos sorteo, ya os diré cuándo lo haremos, pero bueno, eso es para uno de vosotros, ¿vale? Perdón, uno de vosotros, ¿vale? Kame, qué ganas tengo de verla. Bueno, una para mí. Y si acordáis también que el mismo Julio López también estaba aquel día en la comisaría. Pues he cogido... Hoy me ha pasado algo muy bestia. Con guión del Torres y dibujo, bueno, ya algunos ya conocéis esa obra, y voy también a sortearlo para uno de vosotros próximamente, ¿vale? Ya os daré más detalles. Hay una gran sorpresa ahora dentro de unos días, y ahora en breve os daré la noticia. Y nada, ese también para sortear, ¿vale? Ya veis que aquí tenemos la casa por la ventana. Este no puedo evitarlo. Sigo haciendo mi Superman, el Superman con el que descubrí el personaje en mi juventud, mi infancia. Superman de John Byrne. A ver, la edición ya sabemos que es ligeramente actualizada. No es el mejor Superman de la historia en absoluto, pero es mi Superman. No, y hacía mucho tiempo que quería tenerlo todo junto, recopilado en una edición. No hubiese preferido otro tipo de edición, pero bueno, es la que hay. Con lo cual, al ataque. Penúltimo tomo, tomo 3. Ya solo queda uno. Esta tenía curiosidad. Harley Quinn, Black, White and Red. Vale, ya os diré qué tal. El último que vi con título parecido fue el de Lobezno, que ya tenéis reseña también musical hace tiempo ya en el canal. Y me gustó mucho. Fue una agradabilísima sorpresa. Aquí soy bastante escéptico, porque a nivel de Harley Quinn llevamos ya demasiadas obras gratuitas e innecesarias, pero bueno, espero que este no me deje traicionado. Young Adults, sigo poniéndome al día. Tenía el primero, tenía que coger el segundo de Spider-Man a Mary Jane. A ver, juvenil, pero como estas iniciativas me gustan, seguiré apoyándolas. De momento ya os diré que me parece el primero no estaba mal, no fue de mis preferidos, por supuesto, de Young Adults, pero no me desentona demasiado. Ahora es el segundo, a ver qué tal, ya os diré qué me ha parecido, ¿vale? Oh, y esta sí que tenía muchas ganas. Ese tenía muchas ganas. Flavia Biondi, artista. A ver, no sé si habéis visto la reseña musical en mi canal de Tiempos Precarios.
Vamos, un cómic italiano que me cautivó, que me gustó mucho. Pues nada, Flavio Biondi, Generaciones, si no tengo mal entendido, es una obra anterior a Tiempos Precarios, pero la acaban de editar hace ahora poquito, La Cúpula. Y nada, vamos a ver qué tal. Supongo que irá basado en relaciones personales. Supongo que a nivel de, en vez de relaciones de pareja, enfocar más al tema padres-hijos. No tengo ni idea, ¿eh? Veremos a ver qué tal. Tampoco he querido saber mucho de la sinopsis. Quiero que me sorprenda por sí mismo. Pero vaya, tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerlo. Uno de los pendientes que tenía de Carras, Gajin Salamander. Que hay gente que ha hablado muy bien, gente que ha dicho que se le ha quedado un poco así, un poco indiferente. Pero vaya, lo ojé una vez, el color me atrae, la temática y la mide también. Veremos qué tal, veremos que Carras nuevamente malas obras no hace nunca, o no publica nunca. Hay algunas más potentes, otras no tanto, pero temas samuráis con animalitos y tal, vamos, me tiene llamado de momento. Y la portada me ha llamado muchísimo la atención. Veremos a ver qué tal, a ver si no me decepciona. Uy, esta sí que le tenía muchas ganas. El gran maestro Morrison, su colección que está haciendo ahora, la biblioteca que está haciendo Gran Morrison ahora, ECC, El Asco. Para mí una de sus obras más, no llega al punto de Los Invisibles, pero digamos que es el Morrison psicodélico, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Veremos qué tal. Nunca he tenido esa obra, yo creo que ya es el momento, pero de momento el dibujo, vamos, me trae muchísimo. Yo os diré qué tal. El Asco de Morrison, ¿vale? Bueno, aquí empezamos ya con los pendientes que tenía, que ahora ya los están sacando como churros. Eternos 2 y 3, esta es la época clásica de Kirby, vamos, histórico de Marvel, clásico, clasicazo histórico de la firma, y vamos, tenía ganas ya de ponerme con ello. El 1 aún estoy yo porque quería leer unos cuantos seguidos, pero bueno, ya lo veis, narrativa y dibujo típico de la época. Eso no sé si será para todo el mundo, pero bueno, yo de momento probaré. Vamos al lado de la caja porque si no me caben ya. Luego seguimos también con Aniquilación, con Guardianes de la Galaxia, una de las mejores cosas de toda esa epopeya, tanto la de Nova como la Guardianes de la Galaxia, es lo que vale la pena, aparte de los eventos. Camino a Guerra de Reyes, veremos cómo sigue, pero de momento nosotros estamos cansados de Guardianes de la Galaxia. Estos sí que son los Guardianes de la Galaxia, estos sí. Estos, en cambio, los estoy siguiendo porque soy muy aficionado tanto a Bendis como al grupo, pero yo voto por esos Guardianes, ¿eh? No por esos, comparado, pero bueno, tampoco es que sea una mala serie. Estoy siguiéndola también, a ver qué tal. Ya os diré qué me ha parecido, pero de momento no me está deslumbrando, no me está llamando tanta la atención como los Guardianes de la Era de Apocalipsis, ¿vale? Pero vaya, bueno, ya os diré qué tal, ¿vale? No quiero abrir mucho, pero bueno, ya os diré qué tal esos dos Guardianes, si siguen en la tendencia. Lo Interminable, otra saga, Spider-Man, La Conspiración del Clon. Tengo ganas que acabe la época, tengo ganas ya. Esta etapa de Slot, me está aburriendo mucho. No creo que la cosa levante mucho, pero vaya, tengo ganas. Mira, tengo más ganas que acaben esta, dejen un ratito respirar los sagas de Spider-Man y que empiecen ya con los de Daredevil, que hace mucho tiempo que los tiene aparcados, y ahora en teoría creo que si no pasa nada raro, en enero tendrán ya el primer tomito de saga con la etapa de Wait, que la recomiendo, vamos, florecidamente. Me acuerdo que la leí por encima, lo que es que no la tengo ahora disponible. Pero lo voy a hacer porque White, y después de tanta oscuridad, de tanta depresión, un poco de luz al personaje le fue genial. Seguimos con los integrales de Mike Morales. A ver, esta es muy disfrutable, la estoy disfrutando. Palomitera, el Spider-Man, que vamos, para muchas, varias generaciones, este sea el Spider-Man, no el Peter Parker que conocimos. Pero bueno, ya os diré qué tal. El primero y el segundo, muy bien. A ver, ese tercer integral, a ver qué tal. Se llama La Guerra del Veneno, ¿vale? A ver qué tal, ya os diré. Una que me está encantando, Guerreros Secretos, esa me está encantando, Despertar a la Bestia. Solo he leído los dos primeros, la primera serie importante que hizo Hickman para Marvel, pero vamos, estoy disfrutando como si no. Ya he pedido que me guarden
el 4 y el 5, y con esto acaba, y vamos, vamos, yo creo que de lo mejorcito que está publicando ahora Marvel, justo en ese momento, es la actualidad aquí en España. Vamos, seriaza, me está gustando mucho. Bueno, a ver si siga. A ver, segundo tomo, sí, y último de Academia X. Ya sabéis que soy hooligan mutantero, esto tiene pinta de seguir los pasos del primero, muy Young Adult, entre comillas, no llega a ese punto, pero casi. Pero bueno, los nuevos mutantes, ¿vale? Los nuevos mutantes, que ahora me parece que este mes ya ha salido el tomo que sigue a este, ¿vale? Pero bueno, ya os lo enseñaré cuando lo reciba, ¿vale? Luego nos vamos a una serie que no sé por qué la sigo, porque la verdad, no me llama. Los Vengadores, justo ya con su Civil War 2, ya el evento de por sí, no me llamó nada. Y esos Vengadores pues siguen por los derroteros, pero bueno. Un grupo que a mí, sinceramente, no me acaba de llenar. Una trama que no me acaba de llenar. Ya veremos si sube, pero vamos. Segundo tomito de esa época. A ver qué tal. Esto sí que lo tenía que coger. A ver, es un despropósito, una locura, un sinsentido, pero la nostalgia manda. Vamos, uno de los super palomiteros de los 90, Matanza Máxima, historia de Liga de los 90. A ver, aquí no podemos encontrar ni lógica ni una excesiva calidad en la obra, pero vamos, solo por tema histórico y porque soy muy aficionado de esa época, tenía que cogerlo. Esto es historia viva de Marvel. Bueno, ya veis aquí, venga. Adrenalina de estaco, mamporros, vamos, todo noventero total. Esto tenía muchas ganas de tenerlo y bueno, hacía que está descatalogado eso. Una barbaridad. Tenía ganas de tenerlo ya. Luego, novedad. Bill Rayos Beta, se le tengo muchas ganas. Daniel Wayne Johnson hoy en día está que se sale. Uno de los autores más solicitados. Me encantó su Wonder Woman. A ver ese qué tal. El personaje por sí me encanta. Desde su época con los Simonson. A ver esa rustiquita qué tal. A ver qué me parece, pero que de momento apunta maneras. Nos seguimos al europeo. Aquí, La Adopción. Segundo y último volumen. El primero me encantó, con un giro final que te dejas un poco. ¿Qué ha pasado aquí? Obra típica de Cidru, intimista, relaciones personales, relaciones, en este caso, en esa obra, familiares. El dibujo de Monín, muy bien, me gusta para el estilo de la obra y el alma de la obra. Y vamos de segundo, miraremos cómo finaliza la obra, pero a mí fue una verdadera sorpresa. El primer tomo me encantó, me sacó un poco de mi comodidad y... Pero bueno, quien conoce a Cidru ya sabéis de qué tipo de obra estamos hablando. Sentimientos a flor de piel, nostalgia, sentimiento humano por todas las viñetas. Y bueno, ya ver qué tal. La editorial esa no la conocía. Pero bueno, editorial Salutarte, ¿vale? Que ha empezado con ese europeo de Cidru y Conan. El primero me encantó, me gustó mucho. Esto le tenía ganas yo. Esto le tenía ganas. Esto no sé si cabrá en la pantalla. Jazz Maynard. Vaya edición de Diablo. Madre mía. Con el gran Raúl y los lápices. Es una maravilla porque es, por un lado, es una obra que se publicó anteriormente en color y por expreso deseo de los autores decidieron hacer una edición en blanco y negro, que es como pensaban hacerla al principio. La edición, las planas, como pesa esto, es que es gigante. El papel, tamaño, la calidad de impresión, todo es una absoluta maravilla. Y encima, relato negro, género noir, que me encanta, ambientado en mi ciudad, Barcelona, que es... Salió el primer tomo, que me encantó, y el segundo tomo, que es este, que con este finaliza la serie. La edición es verdaderamente espectacular, una barbaridad. Trilogía noir, ahora es el segundo cuarteto noir. A ver qué tal, ya os diré, pero vamos, si no desentona mucho del primer tomo, la primera parte, seguro que me va a encantar, seguro. Otro lo veo que le tenía muchas ganas, mi buen amigo Lulo me habló de ella y vamos, me convenció. Don Vega, vale. Esto me parece que es de Polemón, si no me equivoco. Y vamos, creo que son los orígenes de el famoso personaje conocido como el Zorro, pero con una perspectiva diferente. No sé, no he querido que me diesen más spoilers, pero vamos, tengo muchas ganas de leerlo. Tengo muchas ganas de leerlo. Ya os diré qué tal me ha parecido, pero apunta que será una obra que disfrutaré mucho.
es muy serio, hostia. A ver qué tal, a ver qué nos encontramos. Colores oscuros, por lo que veo, según qué páginas. Pero vamos, promete bastante. Don Vega, ya os diré qué tal me ha parecido. Y otra que es una perdición, Kyle O'Neill, que si sé lo que vais a pensar, me da lo mismo. El tapiz de los dragones ET. Este lo descubrí hace ya tiempo, donde tengo ya los dos anteriores volúmenes. La cúpula aquí, vamos, ha currado una edición especial, pero claro, esto a nivel de dibujo cookie es, vamos, soberbio, impresionante. Combinación de colores, de arte, estos son los para unos de muy concretos, pero es que tanto la licencia, la belleza de la trama, la belleza del arte, es australiana, es increíble, impresionante. Álbum grande para disfrutar bien el arte, es que es una pasada, es precioso. La paleta de colores, la distribución, todo, es una pasada, es maravilloso. Es una preciosidad. Es una preciosidad. Ya sé que no es para todos los lectores, pero yo veo esas páginas, vamos, y me transportan a otro mundo. Es que es una pasada. Bueno, no enseñaré más porque si no ya podrán ser spoilers, pero en últimas páginas. Y bueno, cookie, precioso, pero me encanta. El tapiz de los dragones de té, ahí la sociedad. Y si me equivoco, no, el otro no me acuerdo del título, ya os lo diré. Ya os lo diré otro día, ¿vale? Pero vamos, que me encanta. Tenía ganas ya de ver el final. Ya lo veis, unboxing con un poquito de todo. Y nada, en breve, cuando empiece a hacer lecturas, os voy a hacer últimas lecturas y dentro de una semanita, 10 días, otro unboxing, ¿vale? En breve tenéis noticias importantes, ¿vale? Supongo que en 2-3 días ya os pondré un anuncio en el canal, un pequeño vídeo anunciándoos la noticia. Y nada, espero que hasta que llegue este momento disfrutéis de vuestras lecturas, disfrutéis también algunos de los vídeos que voy poniendo cada día. Y nada, espero que os haya gustado el unboxing y hasta pronto. Chao.